¿Me escuchas ahí? Sí. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes, hoy veremos gran fútbol. Yo ya lo puse a grabar aquí en el computador. No es la mejor calidad, pero ahí nos sirve. Hoy juega el Independiente de Santa Fe Graban. contra el América de Cali. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Dairo Mosquera. Se viene y está acompañado. Pase bastante peligroso. Ahí va la pelota en el área. Pérez. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ojo que se puede venir la contra. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Gran centro. Viene el portero, prosigue. Nos metemos rápidamente en el 11 local. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Hoy la visita presenta la siguiente formación. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente que se para, sí, como lo vemos en pantalla, sí, con por ejemplo, mucha el capacidad de jugar por afuera. Los de Envigado estaban súper dudosos de meterle, porque de jugar con Envigado con las medias normales es debe ser difícil, que tiene jugadores hasta de 56. Aquí tenemos a dos grandes jugadores así. Para seguirlos de cerca, para pero no apartarle la mirada, ya, Marito, porque estos ya son de mete aquellos que definen todos partidos. Igual a, realmente son dos jugadores muy importantes, la hinchada los quiere. Y sí, los qué bueno, que, y cómo se animó Seijas. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Todavía está lesionado. Pronto, si puede ser. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Pues estaba entrenando. Duván Vergara. Rafael Carrascal. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Joandri Orozco. Llega cortando bien y recupera. Marlon, dale duro. Se abre camino sin problemas. Rafael Carrascal. No. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Nunca me decepciono. Cabrera. Matías Pizano. Pizano. Esta puede ser buena. Ojo con este pase y ahora. Y se quita. ¡Ay, le pega! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Joandri Orozco. Horrible el pase, hay que estar más atento. Cuidado con él, que puede ser. Gol para Scott, qué bueno. Cabrera. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Les han frenado la contra, todos regresan. Vale. Jesús, barrilete cósmico. Estaba la puerta de la buscar adentro, impresionante lo de este arquero. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Pérez. Joandri Orozco. Pérez.
en el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. No. Vale. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir sí, no. Con suave. Ahora sí. Deja el ahora peluche. Sí. Duván Vergara. Ay, no. Cabrera. Torres. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Es un espectáculo al verlo, se va no. Quitando jugadores en la marcha. Joandri Orozco. Está intentando por el costado. Hay peligro en el pase, ojo. Tiempo y espacio para meter el balón. Bien, Edwin. Esa pelota es buena, cuidado. Ojito, es una gran bocha. Buena la del portero. Diego Valdés. Rápida transición al ataque. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Yo no sé si son dos equipos muy parejos no, o es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está arriesgando. Joandri Orozco, Diego Valdés. Ahí va la pelota en el área. Ojo que se puede venir la contra. Ahora sí. Dale, rompe. Únicamente tiene el portero que vencer. Esto lo grito, esto lo grito. No. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Fernando fue gol. Sí, es que no haya sido gol, pero como la hinchada explotó de alegría cuando roban un balón. Bien, papi. Ahí se le fue la bocha. Díganle a la mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. ¡Qué responsable! ¡Se viene el bombazo! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvimos cerca! ¡Acabarlo, juez ladrón! Si no se hubiese cruzado... Ofe, se acabaron los dos minutos de reposición. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Este partido era parejo en la previa, ahora que llegamos al final de la primera parte, nos encontramos con que la previa tenía razón, también en el trámite ha sido parejo. Sí, está todo muy parejo, ya veremos a ver lo que pasa a continuación. Sí. Sí, lo que es que hay que decirles, y que lo hagan. Comienza. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Edwin Velasco. Cabrera. Velasco, Cabrera. Duván Vergara. Vergara. Rangel. Crea nuevo para Luis Paz, Torres. Esa pelota va al costado. Para rematar que el partido, pero roja. siempre por izquierda pongo a. Ahí lo tienen, pase corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Dairo Mosquera. Joandri Orozco, enamorando con su fútbol, no falla un pase. Diego Valdés. Bien, muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Es un artista con la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. ¡Gran pase puede ser! ¡Ay, bien, Marlon! Ahí taparon el disparo. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Marlon Torres. El córner lo juega en el corto. Esto puede terminar el gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Ojo con este pase y ahora.
Esa pelota es buena, cuidado. Pase bastante peligroso. Cuidado con esto, puede ser. Y ahí sigue con la precisión en los pases, uno tras otro. Rafael Carrascal. ¿Qué falta? ¡Qué pelotita han perdido! ¡Qué manera! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Estamos, se ve el tiro de esquina al área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Corre Pizano! ¡Corre Pizano! Fuerte despeje para alejarla. Matías Pizano. Cabrera. Rafael Carrascal. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. ¡Qué buena! Estamos esperando la contra. Y ahora en el campo Mario se viene la celebración del resultado. La ventaja los tiene cerca del título. No hay que dejarse llevar por el entusiasmo del público. Hay que conservar esta diferencia. Dairo Mosquera. Pérez. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Contundente intercepción. Maravillosa jugada. Gran corte defensivo. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Rafael Carrascal. Bien, paz. Edwin Velasco. Posicionando la posición. Cabrera. En el corto. Ahí va la pelota en el área. Marlon Torres. Acomodaron, pero ya. Rafael Carrascal. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí se le fue la bocha. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Ya tendrá Santa Fe una oportunidad con este tiro libre. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Andrés Pérez. Busca cruzarla, tratando de hacer mucho daño. Avanza por el lateral. No, momento de replantearse la situación. Ahora el resultado igualado. El título se les está escapando y ya sentían que levantaban la copa. Ese es el gran problema de muchos equipos que empiezan a festejar antes de ganar el partido. A este se le puede complicar el título, Carlos Sierra. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando? ¡Ahí está la ventaja! Oh. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Andrés Pérez. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Este momento te lleva al lugar más común. Hay que tirar toda la carne al asador, pero ¿cuánta hambre de título tienen? La verdad que hambre tienen. Lo que pasa es que, claro, si metes toda la carne y te tiras a buscar el triunfo, cuidado con la contra. Ahí va, habilitado para definir. Esto puede terminar en gol. Ay, no, balón interceptado, no ha completado la jugada. Ya van 38 minutos de la segunda parte. No. No, ¿cómo le vas a pichar ahí? Bien, seguro. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Perdieron la pelota. Joandri Orozco. ¿Será que se viene el gol ahora? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol!
momento cuando sabemos de... Bueno, el profesor Guimaraes va a hacer un cambio bastante ofensivo. Que están hechos los equipos, los verdaderos campeones empiezan a reaccionar a partir de momentos como este. Sí, esperemos que la reacción venga principalmente del banco por el entrenador para que haga unos cambios, a ver si modifica un poquito el esquema. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. Carlos Sierra, no le queda mucho, este partido se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Se puede venir el empate. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Tienen la bocha y se van volando. Si le abren espacio, lo tiene. Ahí va, bajito, ahora está. Ese es el pitazo final. Macao. Derrota es derrota, igual, como sea, pero no contra cualquiera significa lo mismo. Mario, han perdido ojalá contra un rival ojalá y esas dos. Sí, ya quedó el video, ya le doy terminado. ¿Te lo mando por WeTransfer o qué? Vale, mándame tu correo ahí, porfa. De una.